Amos. Amos era pastor. He was a shepherd. Y era boyero. And he was a herdsman. O vaquero. He was a herdman. Anótenlo. So, así, él recogía higos. He picked up figs. Y a eso se dedicaba él antes de que lo llamara Yahweh. This was his job before he was called by Yahweh. Él vivió en tiempos de prosperidad material. In times of material prosperity. Anótelo, esto les va a servir. Él vivió en tiempos de prosperidad material. Of material prosperity. Usías Uzziah era rey de Judá. Was king of Judah. Y Jeroboam segundo en Israel. In Israel. Jeroboam en Israel. In Israel. Ahora, now, Usías Uzziah hacía sentir su presencia made his o su influencia to be felt his tan lejos como Egipto. His as far as Egypt. Vamos a Segunda de Crónicas. Turning to Second Chronicles. En el capítulo 26. Chapter 26. Y si, bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero simplemente anótenlo, por favor. Y en Segunda de Crónicas 26, del verso 1 hasta el verso 15, vas a encontrar you will find sobre Usías. About Uzziah. Y él hizo sentir, decía yo, so su influencia his presence, his hasta Egipto. Was felt as far as Egypt. Bueno, so, ahora, now, Amos es dirigido hacia el norte, hacia el reino del norte. To the kingdom of the north. Es decir, el mensaje era directamente para la casa the de Israel. Message was for the house of Israel. Ahora, now, vamos a ver algunos puntos. We are going to see some concepts, porque recuerden que dije que said, eran tiempos de prosperidad. These were times of prosperity. Número uno, number one, el comercio floreció. Commerce flourished, tanto en Judá both, como en el reino del norte, in Judah, Israel. And in the kingdom of the north, entonces, el Israel. Comercio so, floreció. The commerce flourished. Y había tanta abundancia. And there was so much vamos, por favor, a ahí Amós 8, verso 5. Amos, chapter 8, verse 5. Vamos para allá, amados Sahim, Amós 8:5. Amos chapter 8 verse 5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Saying, when will the new moon be gone that we may sell corn and the Sabbath that we may set forth wheat, making the ephah small and the shekel great and falsifying the balances by deceit? Ahora, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. That we may buy the poor for silver and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse of wheat. Bueno, entonces, ¿para qué fue enviado el profeta? So, for what por nuestro Elohim Yahweh, Amos, the prophet, sent si había prosperidad Yahweh, if there was prosperity. Y paz, and peace. Entre comillas. No, es so, la situación es que todo lo hacían con engaño, con mentira, with deceit, with falseando. Falsifying. Es decir, it que no eran negocios buenos, these were not good businesses, no eran negocios these honestos, were not honest businesses, pero vamos, eran, estaban prosperando, pero eso no indicara que eran kadoshim. Didn't mean they were holy kadoshim. Ahora, so, como número dos, number two, emergió una clase alta. A high class emerged, una clase alta. A high class emerged. Entonces, cosa que generalmente so, en Israel this is something that no había. Generally didn't happen in Israel. Lógico, estaba el rey, course, sus sirvientes, etc. Pero aquí estamos hablando de gente adinerada, con mucho dinero. People with money, wealthy people. Vamos a Amós 4, Amos chapter 4, del verso 1 al verso 3. From verse 1 to verse 3. Cuando lo tengan me dicen un amén. Esto es importante. This is important. Porque eso hay ahora because en el mundo. This is happening right now in the world. O sea, hay prosperidad there is prosperity, material, material, pero la gente lo está haciendo con la droga. People do it o asesinatos, or secuestros, murders, robos, fraudes. Frauds. Entonces,
se repite la historia. So the history repeats. Hay un audio que le titulé La historia se repite. Búsquenlo y óiganlo, por favor. Listen to it. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. ¿Recuerdas? La samaritana, casa Samaria, de Israel, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Hear this word, you cows of Bashan, that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to the masters, bring and let us drink. Yahweh el Adón juró por su Kedushah, aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. The Adon Yahweh has sworn by his holiness that lo, the days shall come upon you, that he will take you away with hooks and your prosperity with... Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Yahweh. He will take you away with hooks and your posterity with fish hooks, and you shall go out to the breaches and every cow at that which is before her, and you shall cast them into the palace, said Yahweh. Bueno, entonces decía yo, número uno, el comercio floreció. So, number one, the commerce flourished. Número dos, emergió una clase alta. The high class emerged. Y como consecuencia, número tres, number three, se construyeron mansiones muy costosas. Big houses. Esa es la característica del reino del norte en ese tiempo, en el tiempo de Amós. Ahora vamos por favor al capítulo 3 y verso 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Yahweh. And I will smite the winter house and the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, said Yahweh. ¿Te das cuenta? Casas de marfil. Ivory houses. Eso es carísimo, muy caro. Expensive. Vamos al capítulo 5, verso 11. Chapter 5, verse 11. Entonces las casas eran muy lujosas, the houses were very, pero era con dinero sucio, mal habido. Amós 5:11. Por tanto pues que vejáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis; plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. For as much therefore as your treading is upon the poor, and you have from him from him burdens of wheat, you have built houses of hewn stone, but you shall not dwell in them. You have planted pleasant vineyards, but you shall not drink wine of them. Ahora, tal era el derroche de la casa de Israel, lógico, antes de ser presos por los asirios, que dormían en camas de marfil. Vamos por favor al capítulo 6, verso 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. 6, 4. Chapter 6, verse 4. That lie upon the beds of ivory and stretch themselves upon the couches and eat the lambs out of the flocks and the calves out of the midst of the stall. Bueno. Well, y como número 4, entonces estamos hablando de que era la gente rica. Había mucha gente rica. Were wealthy. There was, con mucho dinero. There were a lot of wealthy people. Entonces eso lo encontramos aquí mismo en el capítulo 6, chapter 6, del verso 1 al 6. 1-6. Vamos a ver nada más, por ejemplo, bendito es el Abacados. Por ejemplo, el verso 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de Yosef. That drink wine in bowls and anoint themselves with the chief ointments, which they are not grieved for the affliction of Joseph. Ahora, eran inicuos, eran so pecadores. They were sinners, wicked. Todo el tiempo estaban haciendo mal al prójimo. They were doing evil. Recuerda, el reino del norte. Remember, the en el verso 3, es capítulo 6, verso 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. You that put far off away the evil day and cause the seed of violence to come near. El punto número 5. Concept number 5. Los pobres eran explotados. The poor were los exploited. Pobres eran explotados. The poor were vamos overworked. Al capítulo 2. They were overworked. Y en el verso 6. Chapter 2, verse 6. Y en el verso 7 de Amós. Capítulo 2, chapter 2, versos 6 y 7.
Así ha dicho Yahweh, por tres pecados de Israel, por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profanando mi kadosh nombre. Thus said Yahweh, for three transgressions of Israel and for four will I not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for silver and the poor for a pair of shoes, that bent after the dust of the earth on the head of the poor and turned aside the way of the meek. And a man and his father will go in to the same maid to profane my holy name. ¿Acaso no está el mundo igual ahora? Is this not this, the same thing is happening? Es lo mismo. In the world, aparentemente muchos prosperan, apparently many people prosper, mucho lujo, etcétera, pero es con dinero mal habido. Ahora, el Eterno no está en contra de la riqueza. No. Abraham fue rico, Isaac, Jacob, David, Salomón. La cuestión está en que no se desvíe uno. Uno puede trabajar mucho y entonces tener una manera digna de vivir, pero no explotando a los demás ni echando la justicia por tierra. Vamos por favor al capítulo 5, verso 7. Vamos para allá, amados Sahin. Vamos para allá. 5:7. Lo que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echas por tierra. You who turn judgment to wormwood and leave off righteousness in the earth. Ahora, había como número 6 una esclavitud muy marcada. A very bad slavery. Y eso tú lo viste con tus propios ojitos. You saw this with your own eyes. En Amós 2:6. Amos chapter 2 verse 6. 2:6. Entonces había una esclavitud muy marcada. Ese es el 2:6. Ahora, como número 7, había un nivel moral muy bajo. Mucho, muy bajo. Y tú lo ves en el 2:7. Es decir, que es una reafirmación de los anteriores. Bueno, aún así, hacían las fiestas anuales. Despite this, they did yearly. ¿Cómo lo tomaría el Eterno? How did the Everlasting Father? Para ellos sí, las fiestas anuales. Take this for them. Pesach, Shavuot, Sukkot. Pesach, Shavuot, Sukkot. Pero todo era hipócrita. But everything was. No estaremos igual nosotros. Are we not the same? El Eterno no lo quiera. The Everlasting Father. Vamos a celebrar bien Pesach, por favor. Amados Sahin. Hamatza. Si el Eterno lo permite, nos presta vida. Shavuot. Sukkot. En santidad. In holiness. Limpia tu corazón. Cleanse your heart. Estás a tiempo. Limpia tu corazón. Cleanse your heart. No peques. Do not no sin. Peques. Do not sin. No peques, do por favor. Sin, yo te lo digo, por favor. El Eterno te lo va a demandar. The Vamos, por favor, a Amós 4:4. Amos chapter 4 verse 4. Entonces ellos diezmaban, so they were, iban a las fiestas, they tithings, they ofrecían sus holocaustos, the feasts, pero they todo era hipócrita. But everything was with hypocrisy. Amos 4:4. Amos chapter 4 verse 4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Come to Bethel and transgress, and at Gilgal multiply transgression, and bring your sacrifices every morning, and your tithes after 3 years. Ahora vamos a, voy a ir ministrando despuesito el libro con calma. I will minister the book later. Entonces, lo peor es esto. The worst of all is this. Pongan atención, lo peor es el autoengaño. The worst of all is self-deceit. La persona finge demencia, finge estar loco, pues. The person pretends to be crazy. Yo estoy en santidad. I am in holiness. Diezmo, ofrendo, ayudo a la Kehilá, pronuncio el nombre bendito, pero el autoengaño es lo peor. Self-deceit is the worst. Entonces, en este caso, ellos sabían que estaban mal. They knew they were wrong. La cosa es que hay que reconocerlo y hacer teshuvah. So what we should do is to recognize and to repent. Ahora, ¿qué hace una persona que se autoengaña? So what does a person that deceives himself do? Cree estar a salvo. He thinks he is saved. ¿Y no? No es salva la persona. The person is not saved. Perdón por la repetición.
Hay un audio que titulé 20 características de un salvo. Y uno de los aspectos más importantes es que es justo en todos sus tratos. Lo he dicho muchas veces. Entonces, el que no es justo no es salvo. Aunque venga a las fiestas y coma pan y beba vino y dance y cante y aplauda y grite, no es salvo. Ese es el problema. Entonces, en esta congregación, a veces por eso somos tan odiados, se ministra santidad, kedushá, no hipocresía. A ver, vamos a ver Amós 5, Amos chapter 5, verso 14. Vamos para allá, Amós 5, verso 14. Chapter 4, verse 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Yahweh, Elohim de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Seek Yahweh with all your heart, and you will seek Yahweh with all your heart, and he will be with you as you say. Sí. Yes. Okay. A ver, entonces la cuestión está en esto. So, si dice, como decís, as you say, como ustedes dicen, as you say, quiere decir que ellos, they, ¿qué decían? What did they say? Yahweh está con nosotros. Yahweh is with us. Somos entonces salvos. We are saved. Yahweh está con nosotros. Yahweh is with us. Entonces estamos a salvo. So we are saved. Fíjense muy bien cómo dice el verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Yahweh, Elohim de los ejércitos, estará con vosotros, como ustedes dicen. Seek good and not evil, that you may live, and so that Yahweh, the Elohim of hosts, shall be with you, as you have spoken. Ahora, so, Amos predicó 2 años antes de un gran terremoto. Eso ya lo ministré. Él predicó 2 años antes de un gran terremoto. Vamos a Amós 1:1. Amos chapter 1 verse 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. Ahora, so, aquí tienes tú un resumen, amado Summary, de lo brother, que yo acabo de ministrarte. Of what I said. Que era pastor, he was a herdman, que el rey de Judá era Usías, Jeroboam segundo era el rey de Israel. The king of Israel. Entonces vamos a ir armando el tema, so, el libro. Y 2 años antes del terremoto, 2 years before the earthquake, aproximadamente 760 años antes de Yahshua HaMashiach. 760 años antes de Yahshua, before 760 years before Yahshua, hubo un terremoto. There was an earthquake. Ahora, so, Amós era de Judá, Amos was from Judah, pero fue llamado a profetizar a Israel. He was called to prophesy to Israel. O sea, era de la casa de Judá, pero fue llamado a profetizar al reino del norte. He was called to prophesy the kingdom of the north. En el libro se caracteriza, the book is characterized, por un juicio, by judgment, del Eterno, of the everlasting por todo lo que ya platicamos. Because everything we said, la prosperidad económica, the economic prosperity, pero no honesta. But it was dishonest. Entonces, so, los libros de los profetas siempre dicen juicio contra Israel. Judgment against Israel. El Eterno es bueno. The everlasting Father is good. Prolonga su rahamim, su compasión. His mercy endures forever. Y entonces después da bendición. And later he gives blessings. ¿A quiénes? To whom? Siempre se habla de un remanente. It always speaks about a remnant. Entonces, al final hay la esperanza, so at the end, there is the hope, y habla de un remanente. And siempre, it speaks about siempre, the siempre. Remnant, always. Bueno, ustedes con calma van a leer el libro, you later will read y the whole book, van a encontrar and you will find ya más claridad. Ah, bueno, sí, esto lo dijo el Roy, sí, que yes, vivían en casas ostentosas, que houses, explotaban a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, people, el Eterno mandó juicio. So the everlasting Father sent judgment. Ahora, vamos, por favor, so, a ver el capítulo 2 en el verso 1. Chapter 2, verse 1.
Dice, así ha dicho Yahweh, por tres pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Thus said Yahweh, for three transgressions of Moab, and for four will I not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. Ahora está prohibido la incineración. Esto es para los hermanos nuevos que son mesiánicos. Y muchas veces aún así el Eterno permitía, por ejemplo, aquel que tomó el lingote de oro babilónico y el Eterno permite que lo saque Josué con toda su familia y lo queme. Joshua to bring him out and to bring him with y his por cierto, ya dentro de poco vamos a ver el libro de Josué. We will study the book of Joshua. Ahora vamos por favor a Segunda de Reyes. Second Kings. Vamos para allá a Segunda de Reyes. Second Kings. Bendito es el Abacados. Blessed be the Holy Father. En el capítulo 3. Chapter 3. Vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 3. Second Kings, chapter 3. Verso 26, verse 26 y 27. And 27. Y entonces, Amós está hablando de esta guerra. Amos is speaking de Segunda de Reyes, Second Kings, capítulo 3, verso 26 y 27. 27. Si lo tienen. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. And when the king of Moab saw the battle was too sore for him, he took him with 700 men and drew swords and broke through even into the king of Edom, but they could not. Then he took his eldest son that should have reigned in his stead and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was a great indignation against Israel, and they departed from him and returned to their own land. Bueno, que el Eterno nos preste vida y tiempo para poder ministrar reyes, crónicas, los salmos. Hay tanto que tenemos que aprender. There are many things to learn. En sí, un resumen del libro de Amós es primero un juicio contra las naciones. Anótenlo en sus apuntes. Y tú lo vas a encontrar acá cuando lo leas. Juicio contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón y Moab. Voy a repetir. Let me repeat. El juicio es contra las naciones. Judgment against the nations. ¿Cuáles? Which ones? Damasco, Damascus, Gaza, Gaza, Tiro, Tyre, Edom, Edom, Amón, Amón, Moab. Moab. Y también also, hay un juicio contra Judá e Israel. And Israel. Y están las razones and it gives their reasons y la descripción del juicio. And the description of the judgment. ¿Cuáles son las razones y la descripción del juicio en el caso del Reino del Norte? Pero también de Judá. La hipocresía. Pero pónganle así, amados, la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa. El Eterno no quiere eso. Él aborrece eso. Vamos a pasar la fiesta de Hamatzá y son los panes sin levadura y el Eterno Yahshua HaMashiach siempre nos está diciendo no sean como los fariseos, no todos, porque había un grupo que se guardaba en santidad real. Entonces, ¿cuál? ¿De qué se había de guardar? De la hipocresía, de la levadura de los fariseos. En el libro de Amós también vemos el resultado del juicio y vemos la restauración de Israel. Entonces, es un patrón, por así decirlo, que se sigue en cada uno de los profetas. El Eterno manda a sus profetas a Judá o a Israel. ¿Recuerdan? Jeremiyahu a Judá. Y decirle, rey, arrepiéntete, arrepiéntete.
Y después viene el juicio contra las naciones. Por ejemplo, permitió el Eterno que Babilonia le diera una paliza a Israel. Desgraciadamente destruyeran el templo. Pero todo lo que diga el Eterno está bien. Pero después veremos en el libro de Daniel qué actitud tomó Yahweh, nuestro Elohim, contra Nabucodonosor. Ya ustedes saben muchas cosas. Y siempre después viene una restauración, una promesa para Israel. Me llama la atención. Miren, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 11 de Amós. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Yahweh, hijos de Israel. And I raised up of your sons for prophets and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, all you children of Israel, said Yahweh? Entonces tú sabes que el voto nazareato, so you know that está en el libro de Números, capítulo 6, el nazareo no puede tomar vino, uva, vamos, para que se entienda, grapes, ni el pellejito, de la uva, nada, no puede tomar nada. They cannot eat grape. Dice el 12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. But you gave the Nazarites wine to drink and commanded the prophets saying, prophesy not. Entonces, ¿de qué está hablando acá el Eterno? What the Everlasting Father is talking about here, muchos niños, many children, desde chiquitos eran llamados, they were como ahora, children, they were para nazareos. To be Nazarite. Recuerden, por favor, remember, mucha atención. Ahorita no se puede hacer ese voto porque no hay templo. There is not a temple. Y es que muchos dicen, bueno, yo voy a hacer voto nazareato, me voy a dejar crecer el cabello, no voy a tomar vino, I will let my hair grow, pero después, si te cortas el pelo, grape, if you cut down your tienes hair, que ofrecer un sacrificio de paz. You have to offer a peace sacrifice. Eso está en número 6. It is in the book of Numbers, chapter 6. ¿Cómo lo vas a hacer si no hay templo? How are you going to do it if por favor, no mucha temple? Atención. Please, mucha atención. Attention. Por favor, mucha atención, hermanos. Mire, es que a veces esto es desesperante. Las cosas que se hacen. Por favor, nunca Please. Se debe sacrificar un cordero en Pesach para salvación. Eso lo está haciendo mucha gente en Estados Unidos. This is what many people do in the United States. Y lo he ministrado los And años anteriores. I ministered the previous years. Luego rocían la sangre del cordero a la Kehilá. Of the lamp on the congregation, y la maldicen. And they curse the congregation. También tengan cuidado. Also be careful, por favor, please. En este Pesaj vamos a pedirle mucho Pesaj, que el Eterno, yo estoy orando ya y ayunando right now, para que el Eterno les dé un regalo, nos dé un regalo a todos. Muchos sean bautizados en el Ruach HaKodesh, so tengan dones, talentos. Por ejemplo, y si me estás viendo, no te sientas mal, no digo tu nombre, brother, simplemente es para enseñanza. En uno de los últimos Shabbatón, entró una visita, un varón. Pero desde que entró yo sentí un choque espiritual. Y rápido até hombres fuertes y demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y él me dijo así, me dice, vengo a darle un mensaje que usted sabe, que hay que sacrificar tres ovejas y cuatro carneros en el monte donde Dios lo ha dicho. Sheket, cállate. Be quiet. Y siéntate. Y en ese momento el hombre despertó como de un encantamiento. La esposa empezó a aplaudir. Started to clap her hands. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo que decía su esposo era falso. Because she knew what her husband was saying was false. ¿Qué hubiera pasado si yo no tengo discernimiento y no me pongo a estudiar? Pero en primer lugar, la unción del Ruach HaKodesh. The anointment of the Ruach HaKodesh. ¿Qué? What? ¿Que haga yo un sacrificio? So that I offer a sacrifice? Y cualquier tonto se lo cree. Any fool believes this. No se pueden hacer sacrificios de nada.
No hay templo. Sacrifices. Ya lo vimos en los 5 libros de Moshe. No se puede derramar sangre fuera del templo. No hay templo. Recuerden que el sacrificio de salvación ya fue hecho por Yahshua HaMashiach. Ya habrá sacrificios de paces, o ya lo vimos en Ezequiel. Va a haber cocinas, ya lo vimos el miércoles, si no mal recuerdo, para que los Kohanim, los descendientes de Sadoc, preparen las ofrendas del pueblo. Entonces, tengan cuidado, mucha atención, por favor, no se dejen engañar. Atamos todo poder del diablo, lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Pongan atención, si no, entonces imagínense qué catástrofes. Ahora, este verso que vamos a leer, muchos se lo saben de memoria. El Eterno no hace nada sino antes lo avisa. ¿A quiénes? A los que ha elegido como profetas. Siempre va a ser así. Él avisa. A ver, ahora las señales de la luna no son unas, para la redundancia, señales, unos avisos. La luna no es profeta, pero como si lo fuera. Es un decir. Capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Yahweh, el Adón, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Surely Adón Yahweh will do nothing, but he revealed his secret unto his servants, the prophets. Ahora, en el mundo entero, y voy terminando, hay, por ejemplo, fuertes lluvias, pero la gente no se arrepiente. Hay fuertes sequías, pero la gente no se arrepiente. Y en aquel tiempo estaba lo mismo. Amós 4, verso 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Amós 4, verso 6. And also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places, yet have you not returned unto me, said Yahweh. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. And also I have withholden the rain from you when there were yet 3 months for the harvest, and I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon another city. One piece was rain upon, and the piece whereupon it rained not withered. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Yahweh. So 2 or 3 cities wandered to one city to drink water, but they were not satisfied, yet have you not returned unto me, said Yahweh. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Yahweh. I have smitten you with blasting and mildew, when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased, and the palmer worm devoured them, yet you have not returned to me, said Yahweh. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword, and have taken away your horses, and I have made the stink of your camps to come up to your nostrils, yet have you not returned to me, said Yahweh. Os trastorné como cuando Elohim trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. I have overthrown some of you as Elohim overthrew Sodom and Gomorrah, and you have as firebrand plucked out of the burning, yet have you not returned to me, said Yahweh. Bueno, tú que estás en pecado, so si no te arrepientes, if you do not repent, prepárate para el encuentro con nuestro Elohim. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. Therefore, thus will I do unto thee, oh Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy Elohim, oh Israel. Entonces mejor arrepiéntete a tiempo. You should better repent on time. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, aleluya, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Yahweh, el Elohim de los ejércitos, es su nombre. For lo, he that formeth the mountains and createth the wind and declareth to men what is his thought, that maketh the morning darkness and treadeth upon the high places of the earth, Yahweh, the Elohim of hosts, is his name. Ahora, now,
¿Qué esperamos? What do we ¿Un avivamiento mesiánico? A messianic no. Awakening? No. Esperamos apostasía. We expect apostasy. No es ser pesimista. It is not es lo que dice la Tanaj. This is what the Tanaj says. Nacen almas, souls born, pero otros apostatan, but others apostatize, y la gente no entiende. People do not de todas maneras, no entiende. Anyways, they do not understand. Todo lo que acabamos de leer everything we just va a suceder is going to happen, y más fuerte, and porque es la gran tribulación, severe, dijo, dice Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, como nunca antes la ha habido. As never before. Y dice Hisgalud, Apocalipsis, says, ni aún con estas plagas plagues, se arrepintieron de sus pecados. They repented of their sins. Entonces iremos quedando so, un remanente. Only a remnant will be left. Ahora, en el verso 26 de 5, Amós 5, 26, Amos chapter 5, verse 26, por favor, esto quiero que lo veamos con mucho cuidado y con mucho this, amamos a Israel porque somos Israel. Antes bien llevabais el Betzei, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Queen, ídolos, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. But you have borne the tabernacle of your Moloc and Chiun, your images, the star of your God, which you have made to yourselves. La estrella de David, the star of David no es la estrella de David. Is not the star of David. Por favor, veámoslo esto con mucha madurez. Let us understand this. La menorá siempre ha sido representativo de Israel. The menorah has always been a David no la usó. Of Israel. Salomón empezó a casarse con mujeres paganas. Solomon got married with y de ahí se adquirió la estrella. And this por favor, esto con mucha madurez. Comes from. Please, es que hay this. Que tener una plática aparte we de esto. To speak about this. Y muchos dirán, pero ¿cómo and es posible? Say, quita las cosas de Elohim, el Rey de Palacios. No, yo no estoy quitando nada de Elohim. No, I do not take está la menorá en la bandera. We have the menorah, the para empezar tenemos la menorá encendida, bendito es Yahweh, que tengamos encendido el corazón. Voy a hacer un resumen de unas cosas importantes. So, miren, a brief summary. Mucha gente cree, many people investigadores serious, serios, que las 10 tribus perdidas de Israel están en Inglaterra. Israel, they say that they are de eso voy a hablar después. I will talk about this y dijeron, later. Bueno, and they said, ¿qué es la nueva Jerusalén? So, la nueva Jerusalén. What is the new Jerusalem? Bueno, vamos a construir la nueva Jerusalén, well, ¿sabían eso? We are going to build a new Jerusalem. Do you pero know esto that? No es de este siglo, but ni del pasado, ni del antepasado. Century, estamos hablando de 1600. We are talking about y construyeron 1600, una catedral en Inglaterra, and, después vamos a ver ese tema. They built a cathedral in England, y le llaman la nueva Jerusalén. And they called it the new Jerusalem, Jerusalem. Los masones están bien metidos en esto. Masons are closely involved in this. Las columnas, the columns, de Hiram, the Iran, para que se entienda, no como el templo de Salomón. It is not like the temple of Solomon. El que construyó Salomón, the one that el ojo que todo Solomon, lo ve, the all-seeing el triángulo, the triangle, pero hay board. Una estrella de 5 picos, there is a star no es de 6. Of 5. Sea de 5, five, o sea de 6, or six, con un círculo alrededor a circle o no, it or not, no hay que utilizar la estrella. We should not yo sé que me voy a ganar con esto I mucha enemistad many, de muchos amados Yehudim, I will gain a lot of enemies from many pero Jews, no tiene nada que ver. Jews, al tiempo, but it has nothing el Eterno pondrá las cosas en su lugar. The Everlasting Father will al set tiempo. Everything in the place. Ahora, so, vamos por favor al capítulo 6, chapter 6, bueno, ya vimos el verso 6, verse 6 que bebían en grandes tazones, they drank in en la opulencia económica. There was a lot of vamos al capítulo riches, 8, chapter 8, verso 11. Verse 11. ¿Lo tienen? He aquí vienen días, dice Yahweh, el Adón, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Behold, the days come, said Yahweh, Adon, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but hearing the words of Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, discurrirán, buscando palabra de Yahweh, no la hallarán. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of Yahweh, and they shall not find it.
En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. In that day shall the fair virgins and the young men faint for a thirst. ¿Qué es lo que pasa? What is happening? El Eterno levanta un profeta. The Everlasting Father raises a prophet. La gente no quiere nada. People do not want anything. El Eterno quita al profeta. The Everlasting Father takes away the prophet. ¿Qué es lo que dijo Yahshua? Dice Yahshua HaMashiach. What does Yahshua HaMashiach say? Jerusalén, 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 que apedreas a los profetas y matas a los que son enviados. Es una tristeza, pero así es. This is very sad, but it is the truth. Ahora, en el verso 9, en el capítulo 9 dice, chapter vi al Adón que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y entremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. I saw the Lord Adon standing upon the altar, and he said, smite the lintel of the door, and the posts may shake, and cut them in the head, and all of them, and I will slay the least of them with the sword. He that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered. Entonces envió juicio el Eterno. So the Everlasting Father brought judgment. Verso 2, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los hará descender. Los haré descender. Though they dig into hell, thence shall my hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. Ahora, so, en el verso 11 está la promesa, verse 11, the promise, de que volvería a levantar el Mishkan de David. He was going to raise up the Mishkan of David. Y esto ya está pasando. Por eso estamos acá. Reason, ¡aleluya! En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins and I will build it as in the days of old. Verso 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. And I will bring again the captivity of my people Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them. Esto sucederá cuando venga Yahshua HaMashiach. This will happen when Yahshua HaMashiach comes. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, Elohim tuyo. And I will plant them upon the land, and they shall no more be pulled up out of their land, which I have given them, said Yahweh, your Elohim. Ahora, so, voy terminando ya. I am about to finish. Hay hermanos que me dicen, there are brothers that tell Roy, me, Roy, a mí no se me da mucho la memoria, no entiendo muchas cosas de los profetas, que si hubo una guerra, que si Edom, etcétera, etcétera, etcétera. And so on and so forth. Bueno, well, a ver, vamos a resumir siquiera el caso, por ejemplo, de Amós. We're going to make a brief summary. Fue hacia la casa de Israel, hacia el reino del norte, he went to the house of Israel, y profetizó que se arrepintieran. ¿De qué? De sus negocios sucios, de explotar al pobre, etcétera, etcétera, de tener balanzas, o sea, básculas que no eran justas. Aquí en México decimos tracalerías, o sea, cosas feas, negocios malos, de su hipocresía. Bueno, eso sí lo entiendes. Well, you understand. Tal vez no entiendas que hubo una guerra, que esto y que cayó el rey, etcétera. Muchas cosas. No se exige eso acá. A los que puedan estudiar y entender, qué bueno. Pero hay a muchos hermanos que no se les da eso, la retentiva. Perfecto. No exijo eso. I do not demand that. Lo que sí exigimos es la santidad. What we demand, porque la exige Yahweh. Because this is what Yahweh demands. Entonces, so, no seamos hipócritas, let us not be hypocrites, seamos sinceros, let us be sincere, no pequemos, let us not commit, mantengámonos en Kedusha. Let us live in holiness. Hazaj, hazaj, vení. Aleluya. Bendito es el Abacados. Blessed be the Holy Father. Pues muchas cosas no se entienden. We do not understand many things, pero yo creo que lo básico sí se entiende. I believe you understand the basics. Vamos a ponernos de pie. We are going to stand y si el Eterno lo permite, mañana a las 4 de la tarde, les pido que mañana estén bien despiertos a las 4 de la tarde. Please be
Pay close attention at yo sé que está haciendo mucho calor acá. I know it is hot y que después here, de comer como que da sueño. I know that after we eat, tómense we doble taza de café. Take two cups algo que les coffee, den más energía. Something that gives you porque energy, Obadiah, Obadiah, vamos a hablar muchas cosas bien to, interesantes. Bueno, todo es interesante. Pero things, yo deseo I desire que aprendamos más todos, empezando por mí. Entonces les pido que estén mucho, mucho, too. Muy despiertos so, a las 4 de la tarde. I ask you to pay close aleluya. At 4 p.m. Bueno, Baruch Ata Adonai, Yahweh Sebaot, te damos toda Gabá porque tú eres bueno. Abba, Father, una cosa sí nos queda claro. We understand no debemos de ser hipócritas. We do not have to be hypocrites. Nuestros negocios deben our ser honrados. Have to be honest. No tenemos que tener una religiosidad we hipócrita. Do not have to be religious. Tú aborreces eso. You hate that. Tú amas la santidad. You love holiness. Tú quieres la santidad. You want holiness. Demandas la santidad. You demand holiness. Ellos hacían sus fiestas anuales. They did the yearly feasts. Pero ¿cómo estamos nosotros? Well, how are we? Queremos estar bien we want to be ante good tus benditos ojos. Before your holy eyes. Abba, Father, perdónanos forgive us. Y nos comprometemos a realmente vivir to en Kedusha. Beshen Adoy Yahshua HaMashiach, escucha nuestra oración. Listen to our prayer. Omen, be omen. Aleluya.